Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos recuperar historias que ya han expirado de TikTok. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a abrir la aplicación de TikTok. Esto vale tanto para iPhone como para Android. Y a continuación vamos a ir abajo a la derecha donde aparece nuestro perfil. Seguidamente, como sabéis, si pulsamos encima de nuestra foto de perfil aparece la historia que tenemos ahora mismo subida. Las dos recomendaciones que os voy a hacer para recuperar historias que ya han expirado, que como sabéis, expiran a las 24 horas, son las siguientes. La primera es que cada vez que subáis una historia podéis darle abajo a la derecha a la flecha que aparece y a continuación abajo a la izquierda a la parte de guardar foto. Y como veis, se guarda automáticamente la foto en vuestra galería. Os recomiendo que miréis vuestra galería porque aunque no la hayáis guardado manualmente, según cómo tengáis configurado TikTok, igual guarda automáticamente todas las historias que subís en vuestra galería. Por lo que la primera recomendación es que echéis un vistazo a vuestra galería de vuestro teléfono. La segunda es que vayamos arriba a la derecha a las tres líneas horizontales y a continuación a la última opción que dice ajustes y privacidad. Una vez que estamos en esta opción, le damos a la primera que aparece, que es cuenta, y ahora es la penúltima opción que es descargar tus datos. Una vez que estamos aquí, TikTok te permite solicitar una recuperación de tus datos. Le dais, esperáis a que os lo envíen y con esto igual podéis recibir también cierta información que os ayuda a recuperar vuestra historia que ha expirado. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.